Y sí, yo soy el mono y me encanta estar otra vez con todos ustedes. Antes que cualquier cosa, quiero aclarar que yo no soy ninguna especie de Grinch navideño. Por el contrario, aunque ustedes no me crean, a mí me gusta mucho la Navidad. Pero admitámoslo, toda esta farsa era mucho más divertida cuando éramos niños. ¡Let's go! Navidad, cuando yo era un cagoncito, era muchísimo mejor. Y en parte era porque las vacaciones me duraban más, me la pasaba en la calle con mis amigos, jugaba Atari, veía caricaturas y me la pasaba comiendo cereal Captain Crunch edición navideña que me compraba mi abuela. Además, escribir la carta de Navidad era del carajo. Ustedes debieron verme a mí escribiendo mis cartas de Navidad con cuánta intención, con cuánta sinceridad, con cuánta ilusión de haberme portado lo suficientemente bien ese año. Obviamente en ese momento no me acordaba de haberle subido la falda a mis compañeras de salón, haberle puesto tachuelas en el asiento a la profesora de matemáticas, haber puteado a la vecina y los 44 vidrios que rompí por todo el barrio. Pero gracias a ese lapsus de amnesia tenía el descaro de pedir toda la colección de las tortugas ninja, la moto luminosa de los motorratones de Marte y la colección de caballeros del zodiaco con armadura metálica. Y obviamente a mí todo me lo traían, no como esos idiotas mortales de la cuadra, los cuales solamente les traían carbón, caca y calzones. Después crecí y me enteré que el niño Dios no existía y que Papá Noel en realidad era mi mamá asociada con mis abuelos y con mis tías abuelas. Y comprendí que por esa razón jamás recibí carbón en Nochebuena. Por más que le matara 3 pollitos a mi prima, que levantara la falda a más compañeras de clase, pinchara los neumáticos de la silla de ruedas del profesor de química, violara el peluche de la hija de la chacha y espiara a esa vecina que siempre se cambiaba con la ventana abierta con uno de los telescopios que me habían regalado en una Navidad anterior. Pero joder, es que era obvio, ¿cómo no me di cuenta antes? Es casi imposible que se dieran cuenta de todas mis pilatunas de niño. A Papá Noel, o sea, a mi mamá, realmente lo único que le interesaba era que yo aprobara el año escolar. Es decir, que desde que a mí me promovieran al siguiente año me podría orinar en la boca literalmente de los mismísimos Reyes Magos. Y aún así me iban a dar mi Super Nintendo nuevo. Claro está que mi nueva capacidad de análisis me llevó a una paradoja intelectual. O los niños de mi cuadra eran completamente brutos, o sus mamás eran unas completas hijas de puta por regalarles cada Nochebuena carbón, caca y calzones. Pero el caso, todo era risas y diversión hasta la gran cagada. Crecí hasta los 18 años, mi nuevo conocimiento navideño, el cual consistía en saber que los regalos no tenían nada que ver con una intervención divina o con la magia navideña proveniente de una maquila en el Polo Norte, me generaron lo que tal vez fueron los mejores regalos jamás visto en mis navidades. Aprendí a negociar y aprendí a generar alianzas económicas para que en vez de que cada uno me hiciera pequeños detalles individuales, unieran fuerzas para un mega obsequio, como mis patines Roses Majestic, mi PlayStation, una bomba termonuclear, o en su defecto me dieran dinero para así poderme comprar perras de mi edad. Pero alrededor de mis 20 años, estos mágicos presentes dejaron de existir para convertirse única y exclusivamente en ropa. Eso sí, tengo que admitirlo, ropa molona, ropa que a mí me gustaba, ropa a la cual se le notaba el esfuerzo y la inversión. Pero entre más pasaba el tiempo y a mí más se me iban sumando años, la calidad y el valor de estos presentes iban disminuyendo de forma alarmante. Cada vez el regalo era más pequeño y más económico. Hasta ese fatídico año en el cual uno entra a trabajar. En esa Navidad, uno entra por primera vez a las voraces fauces de esa enorme lista familiar de quienes solamente vamos a recibir calcetines. Ahora imagínense, yo,
el rey de los regalos del putas, de esos que le daban envidia a todos mis amigos y a toda la gente en el barrio, ahora era el orgulloso poseedor y dueño de 20 pares de medias de mierda. Así que cuando uno llega a este punto, realmente hay que darle un giro absoluto a esta porquería. Aún me sigue gustando la Navidad, obviamente, pero ya no por los regalos. Me gusta por el ambiente familiar. Me gusta competir con los vecinos a ver quién le va a derretir primero la retina a los visitantes con la potencia de las luces que alumbran nuestras casas. Me gusta por la comida e incluso le he cogido un gusto a esos desafinados villancicos que nunca dicen nada coherente. ¿O es que les parece muy coherente que el camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió? A ver, a ver, a ver, a ver. Belén queda en Cisjordania, por lo que se supone que tiene un clima mediterráneo. Esto quiere decir que su mes más frío es enero. En tal caso, si enero es el mes más frío de Belén, eso quiere decir que jamás ha nevado en su puta vida, y menos en diciembre. Carajo, un poquito más de precisión en los villancicos, por favor, que confundimos a los niños. Ah, y una correccioncilla más. Los peces no beben en el río, respiran, respiran. Pero ya, como les venía diciendo, a mí me gusta y mucho la Navidad. Es más, tengo mi fe toda puesta en mi hermano menor. Invertiría todo mi dinero en su regalo de Navidad si no fuera porque el tarado nunca aprendió el fundamento único y básico para recibir un buen regalo de Navidad: aprobar el puto año escolar. Y yo finalmente seguí aplicando esa técnica de generar alianzas. Por ejemplo, este año logré que en vez de que me dieran 20 pares de medias, todos aportaran el mismo valor que le iban a invertir a las medias y me compraran este espectacular saco. Es por eso que esto ha sido todo por hoy, y recuerden que darme manita arriba es la mejor forma de hacerme sonreír. Pero si lo que en verdad quieren es darme un espectacular regalo de Navidad, por favor, compartan este video de verdad con todos sus familiares, sus amigos, sus redes sociales. Déjenme abajo en los comentarios qué tipo de regalo recibieron en esta Navidad, o si solamente les llegó carbón, caca y calzones. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, porque tanta tontería es gratis. Por el momento no los molesto más, espero que todos hayan tenido una magnífica Navidad y recuerden, si no nos vemos, ya nos vimos. ¡Chao! Yo quisiera poner a tus pies algún pesebre que le agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también.